¿Te has preguntado alguna vez qué tanto influyen los cambios a todo tu alrededor? Bienvenidos a Una Bolula Naranja. Esta semana ha sido bastante dinámica, movida y muy cambiante, ya que esta semana he estado en una situación que puede generar estrés, cansancio, agotamiento, mucha fatiga y hasta un toque de diversión. Y es que esta semana ha sido de mudanza, cambiando de casa. Y la reflexión a la que he llegado durante todos estos días, ¿qué tanto influye cambiar de ambiente? ¿Qué tanto sirve en realidad cambiar de ambiente? ¿Qué tan bien, qué tan mal nos hace a nosotros mudarnos de un lugar a otro? Ya que en ocasiones ciertos problemas emocionales nuestros, ciertas dificultades, ciertas circunstancias que no nos gustan, las dejamos en manos de esa pequeña posibilidad o gran posibilidad que tenemos de cambiar de espacio. Entonces caemos en la fase de cuando me mude, cuando mi entorno cambie, cuando salga de aquí, entonces mis problemas se solucionarán. Y puede que por decir eso y creerte esa frase, nunca te cambie nada, por esperar que todo tu entorno cambiara. Y yo te aseguro que tú te puedes cambiar de casa las veces que tú quieras, mudarte de barrio, mudarte de ciudad, incluso irte y cambiar de país. Pero si verdaderamente ese proceso de cambio y de cambiar de lugar no va acompañado de una evolución interna muy, muy personal tuya, entonces en cualquier lugar del mundo donde tú te vayas, todo va a volver de una u otra forma a ser igual. Cambiar de espacio te puede descongestionar ciertas cosas e incluso te da cierta motivación. Pero el verdadero cambio siempre, siempre, siempre va a estar dentro de ti. Recuerda que tu mentalidad, tus pensamientos, tus sentimientos, tu forma incluso de actuar es la que debe ser diferente. Estés aquí, estés en cualquier parte y donde quieras que te muevas, si tú verdaderamente no haces una transformación personal, te podrás encontrar en la misma situación en cualquier parte del mundo. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchay y te mando un fuerte abrazo, totalmente anaranjado. Déjate contar eso, la experiencia, la mudanza, donde vivo y todo lo que está pasando nuevo en mi vida. Así que por ahora quedémonos súper conectados, porque siempre será un honor y un placer verte en Una Bolula Naranja.